Bueno, agradecemos a las personalidades que nos acompañan hoy, a nuestro señor presidente y a su comitiva que lo acompaña. Nosotros, vosotros, el Jardín de Niños y Sindicato Camarillo, estamos contentos de que ustedes estén aquí con nosotros. Qué bueno que nos tocó todavía en este ciclo escolar recibirlos. Estamos complacidos y agradecidos por esta visita. Esperemos que no sea la última, que sea una de muchas tantas que nos puedan hacer. Y bueno, aquí el personal les agradece este momento, esta visita que ustedes han hecho aquí a esta institución. Y bueno, pues enhorabuena. Y bueno, ahora vamos a saludar a nuestro señor presidente. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. A ver, no me acuerdo bien el nombre de su Peter. Es Enriqueta, ¿qué? Camarillo. Me da mucho gusto venir aquí a su Peter. Con qué respeto hacen honores a la bandera. Cada lunes vamos a un plantel educativo, ya sea primaria, ya sea secundaria, preparatoria, kinder. No nomás aquí en la cabecera, hemos ido a varias comunidades. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho a nuestros niños tengan contacto con nosotros, que como ayuntamiento tengan contacto con nosotros. Y que ustedes, a la vez, tener un contacto, un diálogo para ver sus necesidades en el plantel. Ya lo vio usted, entraron a escuelas de calidad. Sí. Nuestro interés en la educación es muy importante, porque nuestros niños son el futuro, son el presente y son el futuro de la Altenaya. Tenemos que apostarle a la educación. Un municipio, un pueblo que no le apuesta a la educación no tiene futuro. No tiene futuro, ¿por qué? Porque los niños tienen que estar lo mejor preparados para enfrentar los retos que les van a venir. Retos que históricamente la tecnología ha avanzado mucho. Los planes educativos o los programas educativos han cambiado y los niños mejor se preparen, van a salir más fácil adelante. Entonces, cuenten con todo el apoyo del ayuntamiento, cuenten con el apoyo de un servidor y que, como usted lo dijo, ya ¿salen qué día? Salimos el 15 de julio. El 15 de julio, bueno. Están cordialmente invitados a la presidencia a que conozcan las diferentes áreas que tenemos: a obras públicas, desarrollo económico, desarrollo social, registro civil, la Secretaría de Gobierno, Tesorería, Ecología, el Instituto de la Mujer, Oficialía Mayor. Para que se den cuenta los niños de qué hacemos en la presidencia y que vayan al despacho de un servidor para atenderlos y que conozcan las instalaciones de la presidencia, ¿no? No nomás que vean la presidencia y lo vean como un simple edificio, que lo vean lo que es el palacio municipal de todos los tlaltenanguenses. Sí, nos gustaría mucho recibirlas, hacerles el recorrido por las diferentes dependencias, que pregunten las dudas que quieran preguntar. Les voy a enseñar en el balcón donde se da el grito de independencia con la bandera, y cada 15 de septiembre el presidente que está en turno da el grito de la independencia. Entonces sí nos daría mucho gusto recibirlos más. Bueno, nuevamente muchas gracias y que tengan un bonito día.
empiezan su semana con muchas ganas para que los días que faltan para salir de vacaciones aprendan mucho y les respondió que además hacen caso a los maestros y las maestras. Bueno, muchas gracias por la atención y gracias por la invitación. Gobierno Municipal, 2013-2016, más cerca de ti.